Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a la empresa PERS, voy a hacer un rápido recorrido por Blobby Mundo. Gracias a Jorge y a Harold que me han hecho llegar los 7 decks que componen la colección de Blobby Mundo, además de este simpático Blobby. El Blobby Mundo ha sido lanzado en abril de este año 2017 y es el primer juego peruano de cartas coleccionable. El juego ya cuenta con muchos adeptos que se reúnen domingo a domingo en el local de la empresa PERS, donde se realizan torneos semanalmente. Blobby Mundo es un juego de duelos rápidos, basado en el universo de los Blobbies, que son estos seres coloridos quienes tienen la capacidad de tomar diferentes formas. A este proceso de transformación se le llama Blobbymorfear. Para esto, deberán aprender durante la partida nuevas formas, y una vez que realicen la transformación, obviamente tendrán nuevos poderes y habilidades. Pero para esto también deben gastar energía, que se llama la Blobby Esencia, que es la sustancia que les da la vida a los Blobbies. Blobby Mundo puede jugarse de dos formas, una forma básica donde aprenderás de forma rápida las reglas de este juego y una forma avanzada donde aprovecharás al máximo las habilidades y poderes de los seres que están dentro de esta caja. Va a partir de 8 años, las partidas duran entre 15 y 20 minutos y obviamente es para dos jugadores. Si quieres saber qué me pareció y un poco más las reglas, acompáñame con el recorrido. Bueno, aquí tenemos los 7 mazos que componen la colección de Blobby Mundo. Lo primero que quería mostrarles era el detalle de la edición. Realmente es una edición cuidadísima. Yo he abierto ya el mazo azul y el mazo amarillo, lo he estado probando con mi hija. Las cajas están plastificadas, son de cartón duro. Yo voy a mostrarles el contenido después. Cada caja tiene un diseño diferente de acuerdo al Blobby. Al Blobby, este es el Blobby amarillo. Cada Blobby tiene una diferente personalidad, diferentes habilidades. Eso está escrito en el manual, acá tengo un manual. Y eso se lo muestro más adelante, lo voy a dejar también puesto entre las imágenes. Entonces cada caja también tiene un diseño diferente, ¿no? Tienen sí la misma estética, la misma maquetación, digamos, pero tienen diferente diseño, ¿no? Este es el mazo amarillo, aquí está el color amarillo con la misma maquetación, pero vienen los animales diferentes y un texto diferente por cada uno de ellos, ¿no? Este es el mazo amarillo y tiene mayor confusión. Y además salen los animales que están incluidos en este mazo. Como les digo, las cajas, son de un cartón duro, un display, y ahí viene con una especie de inserto que ahora les voy a mostrar. Bueno, el azul también lo he abierto, lo he estado probando con mi hija, este es el mazo azul. Y aquí vienen, como ven, otros animales en el diseño. Entonces cada caja tiene un detalle diferente. Realmente es muy cuidada esta edición. El índigo, bueno, acá se ve más azul, pero a la vista es un toque un poco más hacia morado. Ok, aquí con la pantalla se ve azul, pero bueno, ahí es lo que hay. Y aquí están los animales que están al reverso. El mazo verde también, están acá, mazo verde. Mazo violeta, otro grupo de animales diferentes. Mazo rojo. Y finalmente el mazo naranja. Anaranjado, bueno, así como se había puesto en el chiste del inicio. Este es el mazo anaranjado. Y entonces vamos a mostrar qué es lo que tiene. Bueno, cada caja tiene un sticker donde indica las cartas especiales que vienen. Este viene con es un mazo que viene ya prearmado, preparado para poder jugar. Pero además viene con 7 cartas y una carta exclusiva que solo viene en este mazo, que es, en este caso es el ataque grupal. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, la caja la abrimos. ¿Qué viene en una caja? Todas las cajas vienen el mismo contenido, viene este inserto donde está el mazo y además, a ver, vamos, ¿qué viene acá? Bueno, esta es la caja, como les dije, muy buena, cartón duro, plastificado. Este es el inserto donde viene el mazo que está sellado completamente. Vamos a sacarlo por aquí. Y también viene esta bolsita adicional de cartas, que es lo que venía acá en la parte delantera, ¿no? Un mazo ultra anaranjado. Y aquí está la lista de cartas que vienen. Y venía una carta exclusiva que era ataque grupal, que es este de acá, ¿no? Ataque grupal, su carta exclusiva. Y además cartas adicionales que se pueden agregar a este mazo. Ya con detalle les explico el qué significa cada una de las cartas. Lo ponemos por aquí. Y además viene los indicadores para poder jugar. Esto es un clasificado aquí. ¿Qué viene? Aquí viene para destroquelar. Este es un marcador que se me acaba de caer. Para marcar el ambiente en que se encuentran los Blobbies. Y esos son los marcadores de vitalidad.
Esto ya lo vamos a trocar y se lo voy a explicar más adelante. Además viene un manual, que es el que le mostré hace un rato de la otra caja que había sacado. Y al final está la descripción de cada uno de los diferentes colores. Pero aquí está un manual bastante detallado con ejemplos de cómo se juega la partida en el modo básico y en el modo avanzado. La verdad que está bastante bien explicado, con bastante detalle. Y finalmente viene un playmat, que ayuda a distribuir las cartas durante las partidas, porque esto tiene una mecánica específica, una forma de jugar específica del Mundo, que es el mat. Ya se lo voy a mostrar con más detalle. Bueno, ese es todo el contenido. Vienen con 40 cartas adicionales, creo, aquí en la caja. Vamos a ver. No recuerdo bien ese dato. Vienen con 50 cartas, ¿no? 50 cartas y 7 son del Blobby. Del Blobby anaranjado, que es la cantidad de. En las cartas con. La cantidad. Representa la cantidad de vidas que tiene cada jugador. Bueno, a ver, vamos a ver qué tiene rápidamente esto y después les explico el detalle de las cartas. Ahí estamos. El deck acá hay un. Esta es una forma que va asumir el Blobby. Esto de aquí. Miren el detalle. Primero que nada, todas las cartas son plastificadas, son de cartón duro y plastificadas. Y además tienen no sé si llega a ver acá el brillo focalizado. Este es el color plateado. Le han pasado acá como una carta especial. No sé si llega a ver, la verdad que es un súper detalle. La verdad, se ha metido una buena chambita aquí en cada una de las cartas. El diseño es muy bonito y de cada carta. O sea, estos son los blobbies de color naranja. Hemos abierto el deck naranja, entonces vienen los blobbies de color naranja. Miren el diseño, miren el detalle de las figuras. Acá hay más blobbies. Esta es otra forma. Donde hay animales o formas y vienen con estas estadísticas, son las formas que pueden asumir estos blobbies, ¿no? Este es el blobby con el que tú vas jugando. Y el blobby se puede transformar, por ejemplo, en un cocodrilo. Y estas son las diferentes estadísticas del cocodrilo. No sé si llegan a leer ahí. Las diferentes estadísticas de ataque, velocidad, confusión, defensa, percepción, camuflaje y armamento. Y además hay datos de la cantidad de blobby esencia. Les dije que esa era la energía que necesita para poder transformarse en este cocodrilo. Un blobby necesita 34 de blobby esencia. Esos son los datos básicos de cada carta de forma, ¿no? Esta también es una forma, es el vencejo anaranjado. Y también tiene diferente estadística en la parte baja y necesitas un millar de esencia. Más formas, acá tenemos el aguilucho anaranjado, la raya látigo anaranjada con su estadística propia. De otras formas tenemos pez espada anaranjado, avestruz anaranjado. Esto primero que tenemos son bastantes formas. Pez de arena. Los diseños, la verdad, que están tremendos. Yo solo había visto los dos mazos, el celeste y el azul, perdón, y el amarillo. Cada animal es un diseño especial. Cada tarjeta es un diseño muy bonito. Y bueno, acá hay otra forma, una forma más simple, que es, por ejemplo, una pelota. Si se puede convertir el blog, se puede convertir en una pelota que tiene una estadística, digamos, bastante baja, solo tiene bastante velocidad, que sirve para escapar. También se puede convertir en un escudo, que sirve para defenderse. Gran parte del juego es con las cartas boca abajo, de forma oculta. Por eso es que no todos sabemos las estadísticas de las formas del contrincante, ¿no? Y estas son las cartas de blobiesencia, como les explicaba. Esta es la energía que necesitan los blobbies para poder convertirse en esta forma. Esta es una carta que representa, el número uno representa un millar de burbujas de blobiesencia por segundo, ¿no? Es la cantidad de blobiesencia que necesita un blobby para transformarse. Por ejemplo, si este blobby quiere transformarse en un escudo, necesita 3 millares de blobiesencia por segundo. Entonces, para poder hacer que este blobby se transforme en un escudo, tendría que haber cargado por lo menos esta cantidad de blobiesencia. Y hay diferentes valores, de 1, de 5 millares, de 10 millares, 20 millares, y hay unas que sí tienen el color del blobby, son especiales. En el mazo amarillo vinieron de estas, pero color amarillo, que son 50 millares de burbujas de blobiesencia por segundo, pero este es el color naranja, ¿no? Y solo sirve para las formas de color naranja, a diferencia de la energía que tiene el color blanco, que sirve para cualquier tipo de color de blobby.
¿Qué más tenemos? Y tenemos además las cartas cósmicas, que son estas, son como las cartas de hechizo, los poderes adicionales que tiene cada lobby que puede utilizarlo en su turno. Por ejemplo, teletransportación, esto sirve para cambiar el ambiente en el que están peleando. Esto sirve para bloodymorfearse. Bloodymorph se llama esta carta y te sirve para convertirte en una nueva forma durante un ataque o cuando te estás defendiendo. Porque durante un ataque, cuando te defiendes, solo puedes transformarte una sola vez, pero si utilizas esta carta puedes hacerlo veces adicionales. Esto duplica el valor de una de tus habilidades. Cuando les mostré a algunos de los seres, por ejemplo, estás utilizando una habilidad de por ejemplo, velocidad, vale 1, pero utilizas esta carta y se duplica, esto valdría 2, ¿no? Y podrías escapar de acuerdo a la situación. Esto, bueno, es trabar, que ya se los explico más adelante, es para bloquear a un blobby y no pueda transformarse o se quede en la forma en que asumió. Con esto lo trabas, lo dejas de ahí, lo clavas un clavito y listo. Amnesia, esto es para que los blobbies de tu contrincante se olviden de todas las formas que han aprendido. Por ejemplo, si un blobby aprende a transformarse en ave, en tigre, le pones esto y se olvida de todo, y todas las cartas que estaban relacionadas a ese blobby se descartan. Y finalmente, esto es para robar 3 cartas más del mazo, ¿no? Es un juego de construcción de mazo. Al final estás con tu mazo utilizándolo para pelear y puedes ir robando cartas y vas descartando algunas, ¿no? Y esta, finalmente, intercambiar, es para toda tu mano la puedas intercambiar nuevamente, ¿no? Estas son las cartas básicas, el deck ya viene armado, y con esto puedes abres tu deck, te sientas a incluir incluso estas cartas adicionales que vienen y ya puedes jugar con otra persona, ¿no? Hay unas reglas especiales sobre la cantidad de blobiesencia y la cantidad de formas que puede haber, y eso lo explico en unos minutos. Y eso es todo con respecto al contenido. Bueno, adicionalmente recibí un blobby que viene en esta cajita. Este es un mini morpher, es un blobby pequeño. Esto es con lo que iniciaron todo esto del blobby mundo, con estos peluches. Bueno, en la caja tú te consigues esta caja, te compras esta caja y viene el blobby. Y además viene una información, una hoja, un pequeño afiche con la información del blobby anaranjado, que es este caso este blobby, y en lo que se transforma el águila. Y aquí está un poco de texto, de historia. Viene además una tarjeta. Cuando compras esta carta, viene con una tarjeta adicional para que puedas jugar con los blobbies naranjas. Viene con un blobby naranja, pero este blobby viene ya cargado con una blobby anaranjado, perdón. Viene con 1000 burbujas de blobicencia, ¿no? Mierda de burbujas de blobicencia. Esta tarjeta también viene aquí para que la puedas adicionar a tu deck. Y también vienen unos stickers para que puedas estar pegándolo ahí por todos lados. Bueno, ¿cómo funcionan estos muñequitos? Que son bien simpáticos. Tienen acá un cierre a la vuelta. Esto se supone que se transforma en un águila. Tú lo abres por aquí, lo apretas por el medio, lo apretas la cara y se convierte inmediatamente en un águila. Y este es el águila. Este es un blobby, que sea blobby morfeado. A ver, bueno, este es el tablero con el que viene el playmat. Con el que viene, voy a explicar la forma básica para jugar. En el playmat hay 3 diferentes zonas: el campo de batalla, donde se ponen a los blobbies que van a pelear; la zona de trinchera, que es donde voy preparando los blobbies que no pueden ser atacados, están de ninguna forma ocultos; hay una zona para poner tu mazo y una zona para poner el descarte, que se llama área gris; y finalmente aquí se ponen los blobbies, que son los que vas a utilizar. Pones 7 blobbies. Y si los pierdes, obviamente pierdes la partida, ¿no? Entonces, lo primero es, de tu mazo separas a 7 blobbies. Coges 7 blobbies. Estos son unos blobbies normales. ¿Se acuerdan cuando les mostré la caja del blobby, del peluche que tenía? Venía con un blobby especial que tenía una especie de... tenía blobby esencia de un millar. Estos blobbies son normales, que vienen en el deck, en el mazo. Y los que estoy poniendo acá, los pongo los blobbies en esta zona de acá. Pongo mis blobbies y con ellos voy a pelear, ¿no? Además, hay una zona para el mazo, que es el mazo se pone aquí. Pero antes, como les dije, hay 3 tipos de cartas. Las primeras cartas son las cartas cósmicas, que son estas habilidades que se pueden utilizar en cualquier momento durante la partida. Tienen ese símbolo de aquí, como un tornado, una estrella, no sé qué símbolo es. También están los otros tipos de cartas, que son la blobiesencia, que tienen este relámpago acá de energía. Y acá están representadas siempre por la cantidad
de esencia que ofrecen, ¿no? Y finalmente están las cartas de forma, que es el tercer tipo de cartas, que son estas cartas de aquí con una especie de figura con tres puntas, con tres alas. Bueno, ¿cómo formas tu mazo? Bueno, hay una regla para formar los mazos, que era lo que les dije y les iba a comentar. Y también está acá como ayuda, ¿no? El mazo tiene que tener máximo 70 cartas y mínimo 40 cartas. Lo segundo es que no puedes tener tres formas o cartas cósmicas iguales. Por ejemplo, yo no podría tener tres cartas de Bloody Morph. Máximo puedo tener tres, perdón, no podría tener más de tres. Máximo puedo tener tres, igual puedo tener máximo tres osos de forma... Tres osos azules, tres cartas de forma de oso azul, solo puedo tener tres cartas, no más, no puedo tener tres, cuatro osos, cinco osos. Entonces así formas tu mazo. Y además la blobiesencia, todas las cartas de blobiesencia tienen que sumar máximo 300 puntos, no más de 300 puntos. Si te pasa 300 puntos tampoco puedes tener tu mazo. Entonces son de 40 a 70 cartas y no más de tres cartas cósmicas o de forma con el mismo nombre. Y finalmente que tu mazo, tus cartas de blobiesencia no sumen más de 300 millares de blobiesencia. Finalmente así armas tu mazo. Este es el mazo que viene en la caja, el mazo turquesa, el mazo azul, perdón, siempre me equivoco con los colores. Y lo que haces es armas tu mazo, lo barajas y ya tienes tu mazo listo y lo pones aquí. ¿Cómo es el turno? Lo primero que hay que hacer es robar 7 cartas del mazo. Se cogen 7 cartas. Si tienen 7 cartas en la mano, las revisas y si quieres, puedes en el primer turno antes de empezar el combate, puedes devolver una cantidad de cartas y o volver a tu mano, barajas de nuevo todo y sacas la misma cantidad de cartas, ¿no? Eso solo puede ser una vez. Pero finalmente tienes 7 cartas en la mano. Lo segundo que tienes que hacer es poner en el territorio en que se va a empezar la partida. Hay un pequeño track acá, donde están los tres diferentes territorios, que es tierra, agua y aire. Todos empezamos en tierra, la partida se empieza en tierra. ¿Por qué? Porque el territorio en el que se esté jugando va a influir en las habilidades de la forma. Por ejemplo, esta jirafa, acá tiene el símbolo de tierra. Esta jirafa pelea muy bien en la tierra, pero si la llevamos al agua, si el ambiente es en agua, lo que va a pasar es que las habilidades de esta jirafa se van a reducir a la mitad. Cada vez que un blobby que ya está blobiformorfeado pelea en un ambiente que no es el para el que está preparado, todas sus habilidades se reducen a la mitad. Entonces, lo segundo, definimos el ambiente y comenzamos la partida. En cada turno, un jugador lo que hace es robar una carta y jugar todas las cartas que sean necesarias. Como el primer jugador de todo el combate no roba esa carta, solo va a partir del segundo jugador. Pero el turno consiste en eso, en robar una carta y bajar las cartas. ¿Cómo es la mecánica para bajar las cartas? Bueno, al inicio de tu turno, de todas maneras, tienes que tener un blobby en el campo de batalla. Como dije, hay 7 blobbies. El primero que pierde estos 7 blobbies, que se queda sin blobbies, pierde la partida. Además, si te toca robar en tu turno y ya no te quedan cartas para robar, también pierdes la partida. Entonces, lo que hago, yo finalmente pongo mi carta de blobby aquí. En esta parte de aquí de arriba es donde se van poniendo los blobbies. Y además de poner los blobbies, se les va a poder ir poniendo las formas para que vayan aprendiendo. Como les dije, en los blobbies tienen que ir aprendiendo formas para después poder blobby morfearse. Entonces, este blobby lo he bajado para tener un blobby ahí. Y lo que comienzo a hacer es cargarlo de blobby esencia para poder utilizar alguna de las formas que tengo en mi mano. Esta forma que me ha tocado, que es justo una de las mejores del color azul, necesita 65 de blobby esencia. Yo veo acá que tengo más o menos, acá tengo justo la de 50. Entonces lo que hago es, bajo esta carta, esta zona inferior es donde se va cargando la blobiesencia. Aquí voy poniendo la energía que voy a necesitar para blobimorfear. Finalmente la carta, no tengo por qué mostrárselo al otro jugador, la idea es justamente jugar con cartas ocultas. El jugador yo la puedo poner boca abajo y todavía no está activo mi blobby. Entonces yo necesito 65 y todavía no puedo activarlo, porque para esto tengo todavía recién 50. Pero ¿qué pasa? Solo puedo poner en mi turno una carta de esencia por cada blobby y una carta de forma por cada blobby. No puedo poner más.
sea, yo no podría ponerle acá 50 y después 20 más. No en mi turno, tengo que esperar el siguiente turno, el siguiente jugador. Y además tengo otra forma de la ballena azul. Entonces lo que hago es poner otro blobby. Esta ballena necesita 32, pero aquí no tengo más. Así que le pongo energía acá y pongo aquí la ballena boca abajo. Lo que estoy haciendo es enseñándoles a mis blobbies. Estoy haciendo que aprendan a transformarse en estos animales. Pero todavía no están activados. No están activos. Finalmente, bueno, no me tocó ninguna carta de cósmica, entonces ahí digamos que terminaría mi turno, termino y digo paso, no quiero atacar a nadie, no lo debo atacar al siguiente jugador, aparte el jugador del frente no tiene nada en teoría porque no es su turno, ¿no? Ahí terminaría mi turno. A ver, supongamos que en el turno del color amarillo, él también robó sus 7 cartas, adicionalmente cogió una carta más y puso en su turno a un blobby, le puso una forma por debajo y además le puso energía de 50 de blobicencia. Nuevamente me toca a mí mi turno y robo una carta más. Entonces al robar una carta más, yo tengo, me ha tocado una blobicencia más de 50, entonces no tengo nada más que hacer. Pero entonces ya decidí atacar. En la modalidad básica, lo que se compara es el ataque contra la defensa. Nada más es eso. Como yo les comenté, habían muchas habilidades en cada una de las formas. Y con diferentes valores, pero en la modalidad básica solo es un combate entre ataque y defensa. Entonces, como yo no sé qué tiene él debajo, ni él tampoco sabe lo que yo tengo, bueno, decido atacarlo, ¿no? Entonces yo señalo con quién lo voy a atacar. Con él no podía atacar, ¿se acuerdan? Porque aquí tenía una forma, que era la jirafa, que es muy poderosa, pero no tengo lo suficiente blobicencia para activarla. Entonces lo que hago es activar esta ballena azul. Entonces lo que hago, volteo su carta y la activo, y le digo que voy a atacarlo a este lobby. ¿Qué es lo que tiene esta ballena azul? Esta ballena azul lo que tiene es un valor de 14 de ataque y 13 de defensa. Entonces, él inmediatamente tiene que voltear su carta, se activa, y lo que él tiene es un cuervo. El cuervo tiene defensa 1, entonces con una defensa de 1 sobre un ataque de 14, obviamente esto inmediatamente muere, ¿no? Y la modalidad básica, que se juega rapidísimo, solo es para entender cómo se va armando y cómo se va disponiendo el tablero, rápidamente hubiera perdido este blobby el jugador amarillo y ya tendría un blobby menos. Después que he atacado, bueno, termina mi turno, solo puedo atacar, otra de las reglas es que, y eso es para la versión básica y la avanzada, un blobby que ha participado en un ataque o en una defensa no puede participar en un siguiente ataque o defensa. No puede atacar a otra forma del contrincante. Por ejemplo, si el jugador amarillo hubiera tenido más blobbies, yo no lo pudiera haber atacado con la ballena azul. Ya no podría haber atacado nada más, ahí terminaría mi turno. Finalmente, como les dije, en la modalidad básica el primer jugador que se queda sin blobbies pierde la partida. ¿Y para qué sirve la trinchera? Bueno, simplemente es para ir preparando a los blobbies, pero sin que nadie te los vaya a atacar. Aquí, al yo ir preparando mis blobbies, estaba todavía expuesto a que me ataque el color amarillo. Pero aquí yo tengo dos espacios para ir poniendo mis blobbies e ir llenándolos de energía e ir preparando un blobby para bajarlo para el ataque. Bueno, eso sirve al comienzo cuando tienes suficientes blobbies, pero después, obligatoriamente, en cada turno, al inicio de cada turno, tienes que tener blobbies en el campo de batalla. Si no los tienes, los vas a tener que ir sacando desde aquí. Y si no los tienes totalmente preparados, bueno, van a tener que entrar a batalla sin todo lo necesario. Por eso hay que ir viendo poco a poco cómo se va haciendo cómo se va armando tu juego. Bueno, eso es todo lo relacionado con Blobby Mundo. La versión básica es la que yo he probado varias veces con mi hija. Hemos jugado muchas veces el día que abrimos los mazos. Nos ha gustado mucho. En la versión avanzada utiliza ya todas las demás habilidades de las formas. Por ejemplo, se puede utilizar el hecho de estar en la trinchera para atacar, y tienes que atacar obviamente con un animal que tenga un buen camuflaje para que tu contrincante no lo perciba, ¿no? Para eso están estos valores de camuflaje y percepción, ¿no? Si el contrincante te logra percibir, bueno, no resultó tu ataque de la trinchera, pero finalmente puedes optar por otros diferentes ataques durante ya la batalla, ¿no? Eso es un poco más largo de explicar. La idea era mostrarles una forma general de la partida, del juego. Me ha gustado mucho, les digo, o sea, me ha gustado mucho las ilustraciones, la dinámica es bastante diferente a los juegos de cartas comunes y la calidad de las cartas pues es
tremenda, ¿no? Es tremenda. Yo creo que no necesita enfundarse, a menos que quieras, bueno, identificar tu mazo, personalizar tu mazo por el reverso, pero la verdad que están súper buenas las cartas, de una calidad altísima. Todos los componentes, acá el playmat, estos tokens sirven para marcar la vitalidad, ¿verdad? Me olvidé comentarles. Esto es para marcar la vitalidad cada vez que tú activas uno de tus... Uy, ya moví todo. Uno de tus blobbies, le pones estos tres valores de acá. Y en cada turno vas retirando uno, ¿no? Retiras uno, retiras otro. Y cuando llega a cero, este animal que estaba acá lo tienes que poner boca abajo porque ya no está activo. Y obviamente es un riesgo, ¿no? Porque puede ser atacado. Pero eso es todo lo que sucede con el juego, de cómo se juega el juego, es la forma básica, como les digo. Y bueno, no tengo más que comentarles. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si hay algún error o algo que quieran comentar, no se olviden ponerlo acá abajo. Si les gustó el video, denle un like y no se olviden suscribirse al canal. Consigan este juego, de verdad que está tremendo, y se juega al toque, se aprende al toque. Gracias y chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.